Yo era chico cuando Alfonsín ganó las elecciones, tenía 11 años. Y en el colegio primario hablaba de política con mis compañeros de colegio. Era chico cuando retomó este país la democracia. Creo que por más que uno sea chiquito, se acuerda de esos momentos que significaron mucho. El 9 de diciembre fui a Plaza de Mayo y me quedé a dormir en la Plaza de Mayo para escucharlo a Alfonsín desde el Cabildo. Estaba ahí nomás. Me pasé la noche y desperté ahí en Plaza de Mayo aquel 10 de diciembre y tenía 15 años. Cubriendo la asunción del doctor Alfonsín, que fue maravilloso porque, bueno, era la primavera, ¿no? Para nosotros, para todos, creo. Este hombre nos dio la posibilidad a nuestra generación de poder votar por primera vez. Yo tenía 9 años, en casa se vivió con mucha alegría, yo vivía en el campo, salimos en caravana los pocos autos del pueblo de Córdoba, en donde yo nací, a dar vueltas alrededor de la plaza con banderas argentinas, se vivió como un festejo. En el 83, por ejemplo, yo estaba en la plaza frente a Cabildo viendo cómo teníamos un nuevo presidente democrático y de golpe tuve la oportunidad de estar en un lugar privilegiado como para ver o darle el último adiós a esta persona. La única forma de no fracasar es si logramos concretar una democracia con poder en la Argentina. Y el poder a la democracia se la da el pueblo. Y el pueblo unido, sin distinciones entre peronistas y antiperonistas, radicales o antirradicales, hará su tarea para defender los derechos de todos. Cosas pasan una vez, son hechos históricos y los camarógrafos son los ojos de la historia, porque están retratando hechos históricos. Entonces, inevitablemente hay emoción cuando uno cubre una cosa de esta magnitud. Cobertura difícil porque se trata de la vida de una persona. En realidad nosotros desde muy temprano ya sabíamos del estado de salud del doctor Alfonsín, que es realmente crítico. Indudablemente se ha agravado y su pronóstico es reservado. Estamos ya prácticamente haciendo un homenaje al doctor Alfonsín, ¿no? Sabemos que está muy grave, la realidad es esa. Sabemos que el expresidente Alfonsín no está bien y estamos como demasiado expectantes ante los movimientos del edificio, de la gente que lo quiere, que se acerca. Entran y salen personalidades, en todo momento estamos hablando de una persona que tiene muchísimos familiares, cantidad de nietos. Ese pasillo se hizo de mucha circulación. ¡Ábranse, chicos! ¡Ábranse! ¡Más adelante, más adelante! ¡La gente, che! ¡Más adelante! ¡Correte, foto! ¡Abajo, siete! ¡Siete! Estamos siguiendo la evolución de la complicación que había sufrido como consecuencia de lo que le dijimos ayer. Había tenido una infección pulmonar, una neumonía que había generado fiebre. Dale, 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 vamos a ver. Dale, con Ricardo Alfonsín, dale, metí el pato. Dale. Por favor, Ricardo, todo mi corazón. Muchas gracias. Con Viviana Canosa, Ricardo. Gracias. Morales, Morales. Muchísimas gracias. Gracias.
Muchísimas gracias, gracias, gracias. Gracias, Viviana. Tenemos la gentileza de hablar con Ricardo Alfonsín, el hijo de Raúl, el expresidente, que está bastante grave en cuanto a su estado de salud. Mucha gente que se acerca acá para saludarlo. Algunas de ellas, militantes radicales. Queremos saber todo el país, en realidad, quiere saber cómo está tu papá. Bueno, está, como ustedes saben, atravesando un cuadro complicado. Palabra de más podría ser realmente terrible, hay que ser muy medidos y encontrar ese punto justo tal vez es lo más complicado de la tarea periodística. Cualquier novedad que se produzca hay que tratarla con mucha seriedad, con mucho tacto, porque estamos hablando de la salud de una persona muy importante para nuestro país. Espera, espera, Lu, espera, espera que llegue. Espera. Simplemente queríamos una reflexión tuya. No, nada. Este no puedo decir nada. No sé más que lo que saben ustedes. ¿No pudiste hablar con la familia? No, ni siquiera subí. No. Vamos a ver qué pasa en un rato más. ¿Cómo vive un hombre muy cercano a Alfonsín este momento difícil en la vida del expresidente, ¿no? Muy angustiado, muy triste. Son días tristes. Vino Luis Brandoni, intentó entrar, pero directamente no lo dejaron entrar. Se ve que está complicada la situación, directamente no. No pasó del hall. Ser periodista en este caso es participar de una parte de un ciclo de la historia argentina. Estamos asistiendo a un momento histórico. Sabemos que está pasando un mal momento, que lamentablemente llega al final en cualquiera de estos minutos, pero bueno, hay que cubrirlo. Canales de televisión van a tener relevo, es decir, van a continuar por la tarde con la cobertura, de manera que hay mucha atención puesta sobre el tema. Lamentablemente a las 8:30 de la noche el doctor Raúl Alfonsín ha fallecido tranquilo en su domicilio, acompañado de sus familiares, en mucha paz, así que lamentablemente nos despedimos de él. Yo llegué al relevo, a la madrugada, la realidad se esperaba era la primera imagen del féretro del presidente Raúl Alfonsín. Expectativa, por supuesto, la realidad es que había un grupito muy chiquito de vecinos, se lo despidió con aplausos. Acaba de irse el féretro, ya caminó al Congreso de la Nación, a las 9 ya van a abrir las puertas del Congreso y seguramente va a haber un desfile de políticos, de funcionarios y una multitud, ¿no?